La consejera también ha visitado hoy el centro de APROMPSIC, que es la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Jaén. Se ha reunido con sus responsables para escuchar sus reivindicaciones, entre ellas más recursos para atender a estas personas. La asociación está celebrando su 50 aniversario y tiene ya más de 4.000 socios en la provincia y cada vez más demanda, ya que atiende desde niños hasta ancianos. Este mes, por ejemplo, va a abrir un nuevo centro en la zona del Boulevard, en Jaén Capital, pero otras residencias y casas ocupacionales de la provincia aseguran, lo van a escuchar, que necesitan mejoras. 300 familias dependen de nosotros y esto es importante cada día, porque a la medida en que se van solucionando problemas, aunque surjan nuevos problemas, pues nosotros sentimos un deseo de seguir adelante.